Su nombre, Bartolomé Abreu, la vida quiso y la música lo hizo querer a Benny Moré. En el conjunto se ve a Pelencho que respeta a su padre o al profeta de tradición popular. La fiesta va a comenzar y se escucha su trompeta. Pelencho, trompeta en mano, se oye el ritmo contagioso como un homenaje hermoso a Gumersindo Soriano. Gloria del pueblo cubano, alegre y echando un pie, y donde quiera que esté la trompeta escuchará, Pelencho la tocará, es decir, Bartolomé. Yo comencé en Los Naranjos en el año 1987, tenía 31 años de edad, cuando nadie pensaba tocar en ese momento con Los Naranjos, que eran gente mayores, eran personas mayores, todo el mundo decía, oye, pero tú más jovencito ahí en Los Naranjos, eso es una música, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que no está de acuerdo, no está acorde a tu edad? Y dije, no, eso es música. La música no es mala, eso es un cubano, es una cosa que hay que defender. Además, en ese tiempo hacía mucha falta en ese conjunto, porque había entrado por un cantante que se había retirado, que hacía la voz de segunda. Y entonces, por medio de Lázaro García, en el Paz Descanso, él me fue a buscar a la casa en medio del hombre de ahí para esa función era esto. Y en ese momento entré yo con Los Naranjos del 87 hasta la actualidad. Ya yo vengo de una familia musical, ya yo dominaba la voz, porque mi mamá cantaba, mi padre cantaba, mis abuelos, mis hermanos. Y mi mamá me enseñó muchos trucos en lo que era la voz segunda, al igual que mi padre. No pasé mucho trabajo. No obstante a eso, en Los Naranjos también aprendí mucho con ellos. Con Lucas de Ordega, era una cantante que estaba en Los Naranjos, que era lírica, que me enseñó muchas cosas también sobre las voces. Conozco mucho del son tradicional. He tocado con conjunto. Anteriormente he tocado con Música Banda, antes de pasar por Los Naranjos. He tocado con La Sonora y he tocado con varias agrupaciones aquí en Cienfuegos. Y no en Cienfuegos. Y conozco mucho, me ha ido bien, porque he tenido el honor de encontrar personas, instrumentistas, cantantes, que se desempeñan muy bien en género ese. Y yo para, al menos, parecerme a los viejitos que tuvieron aquí, que gracias a ellos aprendimos mucho, he unido ese colectivo para seguir defendiendo nuestra música y hacer que al menos se parezca y no pierda el timbre de la sonoridad antigua esa que tenía el conjunto de Son Los Naranjos. Dentro de la orquesta me desempeño como director, pero aquí hay una tradición de que antiguamente todos los músicos que pertenecían a Los Naranjos eran impíritus, muy poco conocían de música. Ahora tengo la ayuda de los demás porque ya, al haber más juventud en la agrupación, nos ayudamos mutuamente, los arreglos los hacemos colectivamente. María me ayuda, mi Luisito me ayuda y todos tenemos una opinión y vamos a hacer esto aquí, vamos a hacer lo otro y todos colectivamente hacemos los arreglos. Yo canto y también compongo. Tengo un número, mi padre componía también, que fue tuvo más de 40 años aquí en Los Naranjos. Sin contar las canciones, las obras de otros compositores, como Manuel Corona, Cindo Garay, varios, que a veces uno está conversando y se lo pide, pero yo sé que son muchos. Arsenio Rodríguez, Luis Marchetti, Teofilito Gómez, Eusebio Delfín. Esas nuevas generaciones, como el mundo se está moviendo, y todo en evolución. Nosotros, sin perder la tradición cubana, hacemos un arreglo un poquito más enriquecido, pero sin perder la raíz nuestra. Porque hay veces que, como se mueve, vulgarmente diciendo, como se mueve la farándula, como dicen, hoy actualmente tú sabes que existe el reggaetón, existe la música timba, entonces ya la música se echa un poquito más adelante. Entonces, como aquí en Cuba se baila mucho casino, ya nosotros tratamos en los lugares donde haya un poquito más de juventud, tratar de echar los numeritos un poquito más adelante, más vivo, un poquito con que de más alegría, ¿me entiendes? Porque ya nosotros nos caracterizamos por tocar en los lugares, mayormente cuando hay personas mayores, personas adultas ya, personas mayores. Por ejemplo, en Minerva, aquí en la Unidad tenemos Trapaña, gracias a Orlandito, aquí a Orlando, el de Minerva también. Y en otras actividades que hacemos aquí, hacemos actividades didácticas también, para la televisión
Hicimos programas de televisión, hemos hecho muchos programas de televisión, tanto aquí como en La Habana. Pero también hemos hecho trabajo de impartir clases de teoría musical y de música en las universidades y en las escuelas. La música viva, las guarachas, los números hoy actualmente de la juventud, está prácticamente oyendo prácticamente reggaetón y reggaetón y reggaetón. Entonces prácticamente uno ya, como le expliqué ahorita, echamos la música un poquito más para adelante pero para atraer. Y cosas de a veces viene un corito, una cosa, mira, vamos aquí, vamos a aplaudir, vamos a hacer la clave. ¿Sabes? Tratar de hacer todas esas cosas para que la gente se entusiasme y la gente participe, ¿me entiendes? No quiere decir un alboroto, porque no podemos hacer lo mismo que lo que hace Bambán, lo que hace Alexander Abreu, porque si no yo pierdo la ética de lo que sin perderle el control. El problema es nosotros tocar y llegar a la población. Lo que pasa es que es más fácil llegar a la edad de esta música que cuando usted se presenta en lugares que a veces usted ve y llega ahí y va medio cohibido. Ay, como hay jóvenes aquí, compadre, ahora. Pero no pasa nada. Le digo yo que en Cuba no pasa nada. Por ejemplo, yo saco una canción y yo imagino una melodía. Y ahí yo voy sacando. Imagino una introducción para la trompeta, para la armonización. Y ahí van por paso, dándole vuelta y armando el arreglo. Entre todos. Mira, todo así, ¿en qué tono está? Cogerle el tono del cantante. Si le queda bien, ¿a quién de los cuatro cantantes le queda mejor la...? ¿Con quién puede pastar? Si con María, si con Fran, si con Guachacho o con Lazarito. Y ahí se sienta María, yo, Luis, y elaboramos el número. Después ya, mira, la idea es esta, cuando acabaron ensayar. Primero ensayamos la melodía, ya después metemos las introducciones y después montamos los coros. Y montamos el dúo o el solista que lo vaya a cantar. Igual que lo va a inspirar. Yo trabajé en la banda de Palmira un tiempo, unos cuantos años. Y ahora actualmente estoy con la banda de Cienfuegos, la banda provincial de Cienfuegos. Estoy aquí en Los Naranjos. Sigo aquí hace muchos años y el día que me retiro no pueda más. Si puedo aportar desde mi casa, también seguiré aportando. Porque es una familia. Fue una familia y tuvo mi padre también. Y ya eso es un compromiso que yo tengo con todos esos seres. Que gracias a ellos nosotros viajamos una tonga de país y tenemos que ser agradecidos. Yo en la música toco todo tipo de género, menos el jazz. El jazz es mi fragmentico. Pero que oigo a Eduardo, oigo a muchos amigos míos que son trompetistas de aquí, y que si yo los oigo, y después me pongo en mi casa a estudiar y hago fragmentico, pero no, yo no soy jazzista. Yo podré ser timbero, sonero, de conjuntos. Y bueno, y en la banda, que en la banda también me defiendo algo también. La música tradicional cubana, la timba, la puedo tocar. La timba, que es la timba la que existe ahora, que es más explosiva. He tocado, ya le dije que yo venía de conjunto Música Habana. Ya había estado con los Riviera, con un combo que estaba en los Riviera, con el combo azul, con la orquesta de Habán Deportivo, con la Sublime en Camagüey. Tuve tiempo, poco tiempo, porque después me aburrí allá y extrañé, yo soy muy sinfoguero. Y empecé a extrañar y viré para acá. Pero sí, esos géneros sí los conozco todos. Igual que en el canto. Yo todos los números de Los Naranjos, los 200, 300 y pico números de Los Naranjos que se están tocando aquí, yo me los sé de memoria con cierre y todo, sin poner un papel delante. Yo todo lo tengo aquí en la mente, porque eso sí tengo buena memoria. Nosotros nos mantenemos en Minerva los primeros domingos de cada mes y los terceros domingos. Y aquí en La Unidad, el segundo sábado, tercer sábado y cuarto sábado.
No obstante a eso, otras actividades que aparezcan de gobierno, Don Naranjo tiene su público. Una disquera americana, Aynama Music, que lo diría un empresario de disquera llamado Jimmy Marlon. Se llamaba Respeta Mi Tambor. Después grabamos el segundo con Eurotropical en España, en Tenerife, con José Segura, que se llamó La Tradición No Se Olvida. Después hicimos otro con él mismo, que se llamó Mi Son Tiene Piel Morena. Después otro con él mismo que se llamó No Más Que El Son. Y el último que grabamos otra vez con ese mismo de... Creo que fue con Jimmy, que se llamó Los Viejos Te Cantan. Son los títulos. Que por cierto, el segundo que se hizo lleva el título de una obra que sacó mi papá, que se llama La Tradición No Se Olvida. Entonces, como el número se llama así, le pusieron el... Ya que se trata de sones tradicionales, vamos a ponerle La Tradición No Se Olvida. Y así sucesivamente. Y el otro fue No Más Que El Son, No Más Que El Son, que fue un número que sacaron Rogelio Porre y Pablo Justi. Si tú quieres que coger una palabra, sonero.